Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Voz Populi y hoy estamos en vivo por www.trainingtime.com.ar desde la ciudad de Mar del Plata y para todo el mundo por internet. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Julio. Bueno, vamos a ver cómo nos va con el vivo, o sea, si es nuestro primer programa en vivo, así que vamos a tratar de salir lo mejor posible. Y bueno, tenemos mucha, hubo mucha actividad esta semana, ¿no? Mucha, una semana cargadita. Sí. Vamos a tratar de tratar, ¿no?, los temas que han tocado a la comunidad marplatense. Uh-huh. Y en general, ¿no? Está bien. Sí, yo para... Hubo una marcha por la seguridad este fin de semana. Un tema... Un tema que nos toca a todos. Sí, sí. Y que siempre tiene, ¿no?, un hecho todas las semanas, todos los días, parece que a cada momento, y toca a toda la gente, ¿no? Y como que nadie escucha, pues nadie habla de la seguridad, ¿no? No, acá en Mar del Plata, por ejemplo, esta semana también se inauguró la escuela de policías oficialmente, ¿no? Sí. Es algo que tiene pendiente a todos los marplatenses, y que es una promesa de que se está pensando en la seguridad, ¿no? Sí, y el otro día hubo una reunión importante con el foro de seguridad, y decían que había 170 o 160 patrulleros, pero realmente hay que ver cuántos hay en actividad o están andando. Sí, probablemente estén. Además, uno no ve en la calle que haya ese despliegue. Y una ciudad como Mar del Plata, ¿no?, con, sí, con la población que... Lo que pasa es que tenemos el problema de que los fines de semana, por ejemplo este fin de semana largo, seguro que viene mucha más gente y probablemente la dotación de policía será la misma. Sí, y los eventos que se realizan en la ciudad que también ocupan efectivos. Seguro. Este fin de semana no sé si hay partido acá, pero siempre lleva mucha gente. Sí, hay mucha gente. Es algo que se trata de buscar un equilibrio, ¿no? Pero es muy difícil cuando la situación se desborda y toca de cerca a tantas personas, ¿no? Sí, había mucha gente en la marcha del domingo. Se reunieron ahí en el monumento a San Martín, después fueron caminando hasta la costa, y a medida que iban caminando se le iba sumando gente. Sí, sí. Algunos... no estaban enterados y se iban enterando a medida que pasaba la marcha, y en un momento dado eran como 5 o 6 cuadras que había de gente. No sé calcular exactamente la cantidad, pero creo que fue bastante importante. Y nadie está exento, ¿no? No. Además acompañan las ONG de familiares de víctimas, sí, que realizan un trabajo también de contención, ¿no?, en lo que es... Cuando sufrieron así. En un primer momento que se hace la convocatoria ahí en el monumento había poca gente. Pero no sé, mucha gente como que no estaba enterada, fue llegando sobre la hora, y cuando comenzó la marcha, ahí realmente se hizo una columna importante. Bueno, esperemos que alguien escuche todos estos pedidos, ¿no? Van a tener que ser escuchados, porque la gente está llegando ya a un límite que no está tranquila, ¿no? Tiene que vivir tras las rejas y eso incomoda a cualquiera, ¿no? Sí. Bueno, es un tema, ¿no? Porque todos los días escapan del centro de contención. Menores. O lo llevan a declarar y se les escapan. Algo está pasando. Y es un tema que toca a todos, y también se está tratando, ¿no? Y se quiere modificar, no sé si has escuchado algo, de los juicios. Uh-huh. Sí. Quieren hacerlos con jurado. Con jurado, sí. Y se abrió un registro para gente que se quiera anotar para oficiar de jurado. Sí, eso es algo que me parece, por lo menos a mí personalmente... Sí, no sé los requisitos, supongo que de algún requisito... No, sí. No sé si se podrá anotar cualquiera. Supongo que sí, pero mínimamente algo te deben exigir. Pero le da un toque, ¿no?, a la justicia, que muchas veces es está... Es una manera de controlar a los jueces. Claro. Porque... para que no se entren, como se dice comúnmente, que entren por una puerta y salgan por la otra, ¿viste? ¿Qué es lo que la gente hace? Las sentencias van a ser, tienen que tender a ser un poco más justas, ¿viste? Tipo que mate a los 4 o 5 años, o antes a veces andan por la calle. Pasa que muchas veces se confunde la autoridad con la represión o con el exceso, ¿no? Hemos tenido, obviamente, a lo largo de la historia, muchos momentos en los que se ha desbordado la autoridad. Pero creo que hay que poner un límite. Lo que pasa es que nos vamos de un extremo al otro. Claro. Porque en este momento los que hacen lo que quieren son los delincuentes. Ahí estaba escuchando un menor que mató
y como todavía no cumplió, está en el límite, no sabe si lo van a dejar salir, si va a quedar, y bueno, eso es medio como que... Y se entra siempre en el debate de bajar la imputabilidad, que es algo que genera mucha discusión, ¿no?, en la gente. Claro, pero es como hablábamos el otro día, tenemos que proteger a las víctimas, no victimarios, y acá es al revés. Es muchas veces lo que se pone en juego al dar una sentencia, ¿no? Uh-huh. Y que la gente muchas veces no queda conforme. Hemos tenido casos en la ciudad, el caso, por ejemplo, del boxeador de Aina Barrios, que ocurrió en un verano con un accidente. Uh-huh. La gente no ha quedado conforme con la sentencia y menos al verlo en libertad, ¿no? Sí, no, más que violando todo, o sea, se lo ha visto violando todo. Ahora que dijiste, vos sabés que, me hiciste acordar porque dijiste lo de la Aina Barrios, tuvo mucha repercusión el programa que hicimos la semana pasada, que hablamos de vos. Mucha gente nos saludó, algunos no sabían, lo fueron viendo durante la semana el programa, y bueno, un programa que salió muy, muy lindo, muy entretenido, con muchas cosas. Y agradecerle también a nuestro invitado, a Mariano Páez, que nos acompañó y nos contó un poco sobre los festivales que vimos la semana pasada. Y hoy lo tenemos de operador de sonido a Mariano, vamos a ver, hoy nos está haciendo sonar. Así que, Mariano, gracias por acompañarnos con el sonido. Y le recordamos a la gente que hoy estamos saliendo en vivo. Nuestro primer programa, ¿no? Nuestro primer programa en vivo. Así que esperemos que nos acompañen y que puedan acompañar este programa que se hace con mucho esfuerzo, ¿no? Seguramente. En el caso, bueno, yo tengo otro trabajo, vos estudiás, todos le ponemos la cuota de sacrificio y lo hacemos porque nos gusta. Y ya agradecerle a la gente de la productora, a Tranquilla, a Norge Rini y a Orlando Franzosi, que nos dan esta oportunidad. Desde ya. Así que vamos a seguir con algunas cosas que están pasando, que han ido pasando durante el transcurso de la semana. Se le van a poner trabas, viste que hay muchos problemas con los padres separados que no pagan la cuota. Entonces, cuando van a hacer algún trámite, les van a exigir, no sé si libre deuda es la palabra, pero si no están al día con la cuota alimentaria, van a tener que regularizar para poder hacer algunos determinados trámites. Es un tema que se repite mucho, ¿no?, en lo que aparece en la sociedad, ¿no?, que muchas veces no se hacen cargo, sí. Se esquiva por ahí, si quiere arreglar por afuera. No se toma de rehén a los chicos con la plata, si no me das tal cosa, no te da la plata, y empiezan a jugarla, a tener a los hijos de rehén. Ponerlo en un marco legal. Así que bueno, ya se nos ha ido el primer bloque. Así que vamos a ir a una pausa y después los esperamos en el segundo bloque de este programa que se llama Vox Populi. Está saliendo por www.trainingtime.com.ar. TV. We'll be right back.
anuncie sus productos en Training Time TV en Capital Federal, Argentina. 54 11 5 7 9 4 5 0 2 5. En Central Mar del Plata, Buenos Aires. 0 2 2 3 4 7 3 7 9 4 9. www.trainingtime.com.ar directamente de nuestros estudios. La productora está en la ciudad de Mar del Plata y estamos saliendo para todo el mundo por internet. ¿Las vías de comunicación eran? Pueden comunicarse con nosotros por mail, nuestro mail para alguna sugerencia, alguna información que quieran compartir con nosotros, es voxpopulimdp@hotmail.com. también estamos en Twitter, @voxpopulimdp. Nosotros, todo lo que hacemos generalmente es toda la ciudad de Mar del Plata, y aprovechando que estamos saliendo en vivo, en este momento se está realizando una reunión muy importante del sector de la pesca. Sí. Están reunidos gente que tiene que ver con el tema, y esperemos que sea para bien, porque el tema es muy importante para Mar del Plata, y te diría que para todos, porque va a ser una... si se llega a concretar... por ahora es lo que podemos adelantar. Sí. Porque están reunidos en este momento. Relacionado con, obviamente, el parate que hubo de 120 días. Y cómo va a seguir de acá en adelante. Claro. Así que hay gente del tema que está reunida. Así que bueno, con el tema de la pesca se está remodelando el puerto. Sí. Se han hecho... Se ha hecho un desguace muy importante de barcos que estaban hundidos. Hubo alrededor de 12.000 toneladas de chatarra que se han extraído del puerto, de la zona de lo que sería antiguamente la parte donde se cargaban los barcos cerealeros. 12.000 toneladas de chatarra. De chatarra, ¿no? Que se han sacado y que dejan un espacio y... 30.000 metros cuadrados, que la idea es hacer espigones ahí para que los barcos no queden amontonados, digamos, lo que es la rada del puerto, ¿no? Algo muy importante para el medio ambiente. Seguramente. También esta semana hubo declaraciones del doctor Arroyo, sí, ¿no? del Consejo de Medio Ambiente de la ciudad, para buscar la prohibición de basura orgánica e inorgánica y la prohibición de quema de neumáticos, ¿no? En las protestas y todos los reclamos que se realizan en la ciudad. Sí, estas últimas semanas, con el tema de las protestas, se ha visto una quema de goma indiscriminada. En todos lados veíamos una marea impresionante. Que llamaba la atención. En algunos casos, ya a lo último no sabía si era un incendio, si era una protesta, pero no sabía qué sé yo. Mediante estudios químicos se ha visto lo perjudicial, ¿no? Que es esto para toda la gente. Y estaría bueno que tomaran, qué sé yo, que tomaran conciencia. O sea, no tiene nada que ver la protesta con este tema. Pasa que muchas veces se busca llamar la atención, ¿no? Y es una manera fuerte, digamos, sí, agresiva. Pero si ya cortás una calle, creo que más que eso, por más que se llama, se me parece a mí. Y bueno, hemos visto también tiempo atrás, con el conflicto del puerto, los destrozos que se han hecho en la ciudad por una protesta, uh-huh, ¿no? Creo que llega un momento en el que no se miden los límites de... No, seguramente. Ni las consecuencias. Uh-huh. Bueno, esperemos que los que tengan que tomar cartas en el asunto lo puedan solucionar, por lo menos bajar los niveles de contaminación. ¿Sabés, Julio, también, hablando del medio ambiente, siguiendo, ¿no?, por esta línea, se terminó, quedó oficialmente inaugurado el basural, ¿no? Una obra... Sí. Que se venía esperando mucho, ¿no? Y que es para el beneficio de todos los marplatenses, ¿no? Uh-huh.
Sí, hoy estaba viendo imágenes que ya están funcionando casi normal, ¿no? Sí. Por lo menos se acerca mucho a la realidad. La gente ha tomado mucha conciencia con el tema de los días para sacar los La residuos. separación de residuos. Entonces eso facilita mucho el trabajo. A pesar de que, como todo, había reclamos, no sé si se habrán solucionado, de la gente que trabajaba en el predio. No sé cómo Y habrá. la gente que vive de los residuos, ¿no? Sí. Porque al separarse el plástico, el vidrio, es de lo que ellos vivían, ¿no? Sí, se les bajaba mucho el nivel de ingreso, desgraciadamente, en ese trabajo que tenían que hacer, pero bueno, Y a eso les sí, servía. es lo que vivían. También con el número que se instaló para remover, por ejemplo, muebles, cosas que a ellos también les servía para... Sí, no los dejaban circular tampoco, tenían determinados días para circular por algunos lugares, demás. Vos sabés que, siguiendo con esa línea, como decís vos, en la escuela número 20 de Castel y San Juan tuvieron muchos problemas con las ratas, tuvieron las clases suspendidas y de a poco van acomodando el tema, han fumigado toda la semana y ahora siguen fumigando los fines de semana. Esto es una problemática en Mar del Plata que se está presentando mucho en las escuelas, ¿no? En este colegio particularmente no conozco otros, pero hablé con la directora y me decía que el problema que tienen ellos es que tienen los pisos de madera. Es una escuela que es del año 50 aproximadamente, y al tener los pisos de madera, tienen esa cámara de aire, los pisos de madera, y ahí se les juntaban. Y la falta de mantenimiento, ¿no? Y cuando fueron las vacaciones, que no hubo actividad y todo, como bueno, ya sabemos que es complicado. Pero bueno, dice que van a seguir haciendo todos los fines de semana como si fuera una mantención, y que bueno, ya están recuperando las clases normalmente, así que bueno, Ojalá pueda ser así. ojalá. También en la técnica número 3 se realizó esta semana una sentada de todos los alumnos para reclamar por la calefacción. Sabés que se estaban realizando obras que se atrasaron un poco durante las vacaciones y que dejaron al edificio en el segundo y tercer piso con calefacción, pero en el primero no. Cosa que obviamente incomodó a los Que alumnos. no andaban las calderas, o no andaban como tenían que andar, por eso en algunos niveles había calefacción y en otros no. Y obviamente con los alumnos, pero pacíficamente, eso Y que hacían sentado. hay que reconocerlo. Ahí vos tenías una información de un maestro de taekwondo que había Sí, el fallecido. señor Marcelo Acciarini falleció esta semana, maestro de karate, de jiu-jitsu. Está bien. Falleció a los 43 años de un paro cardíaco luego de entrenar. La muerte Una súbita. muerte súbita. La verdad, le mandamos las condolencias a la familia y una pérdida. Sobre todo la gente de training que siempre está con Junto al deporte, con ¿no? el deporte y lo estaban velando en la cochería San Pietro. Así como bueno, las condolencias a la familia y Nos nuestro saludo. sumamos. Así que, ¿qué tenés ahora? Siguiendo también por esto de los colegios que hablábamos, en la secundaria 39 cortó la ruta 88 porque el consejo escolar no dio los pagos, digamos, al transporte. Esta es una, está en una zona periférica, rural. Sí, Y tienen un rondín. El colectivo viene, pasa por la ruta y hay un colectivo que los espera ahí donde está la entrada de la cárcel. Los chicos del colegio transbordan y los llevan hasta el colegio del Parque San Francisco, donde habían pagado ese servicio, si no me el equivoco. consejo escolar, algo muy importante para estos chicos que necesitan, obviamente, ir al colegio. Sí. Igual hicieron declaraciones y tomaron cartas en el asunto. La gente de SUTEBA ya se está manejando el tema y ojalá que llegue a buen puerto. Bueno, como decíamos, una semana con bastantes cosas, ¿no? En el hospital internacional están faltando insumos con este tema de la importación y la doctora Susana Gómez, que es la directora, fue a La Plata a ver cómo se podía solucionar. Porque en algunos casos están trasladando, te dan los turnos, pero tenés que venir al materno. Están derivando. Están derivando para que te hagan el tratamiento que les corresponde porque no tienen la cantidad de insumos que necesitan para atender a todos los turnos que tienen dado. Así que la doctora viajó a La Plata a hablar con el ministro a ver cómo pueden ir solucionando este tema que
Es muy importante. Por la cantidad de gente que atiende el hospital. Sí. A pesar de que se han hecho también para descentralizar un poco con el SEMA. Sí, pero todavía en el caso de la... Se había abierto el centro de salud 9 de julio, que todavía no estaba funcionando bien, o probablemente en este momento ya esté, tenía problemas con el gas. Una problemática. Entonces no podían trabajar como... Todavía no se habían trasladado del lugar anterior, que obviamente no tienen las comodidades de este nuevo centro, ¿no? Obviamente. Así que, bueno. Esperamos que se solucione. También, con lo del gas, esta semana habló la concejal Vilma Barajiola para avanzar con el proyecto para llevar el gas a las Dalias y a la zona de Camel. La zona de Camel. Uh-huh. Algo que es muy importante y la gente está esperándose mucho, ¿no? Está bien. Bueno, le recordamos a la gente que estamos saliendo en vivo. Sí. Así que todo esto que estamos diciendo, en algunos casos, como la reunión de pesca, está pasando en este momento. Pasa. Así que vamos viendo cómo estamos saliendo, esperemos que bien, que a la gente le interese y le guste lo que estamos diciendo, ¿no? Así que hoy, acá en la ciudad, estamos en la ciudad de Mar del Plata, hoy es día 16 de agosto. El 2012, porque tampoco vamos a decir el año también, por eso está más viejo. Nadie registra un archivo. Claro. Así que nos vamos a una pausa y ya volvemos. Estamos en el tercer bloque de este programa que se llama Vox Populi.
Seguimos por www.trainingtime.com.ar/tv. Nuestras vías de comunicación para que nos manden una sugerencia, un saludo, ¿por qué no? Son voxpopulimdp@hotmail.com y por Twitter @voxpopulimdp. Bueno, está prácticamente terminado el centro de monitoreo con las cámaras que va a haber en distintos puntos de la ciudad, que se ha capacitado al personal para poder hacer todo esto. Y esperemos que dé resultado, ¿no? Sí, ¿no? Como lo ha dado, ¿no?, en Tigre, por ejemplo. Sí. Que se ha invertido mucho en este sistema de seguridad y que ha dado resultados. Sí, lo vemos, se ve, lo muestran bastante, ¿no? Sí. Así que... O sea, además se lo ha derivado a muchos otros casos, ¿no? Como por ejemplo la violencia de género. Sí. Se le ha dado dispositivos a las mujeres junto con las cámaras. Sí. Es una estructura que está buena, que está en la ciudad. Sí, la verdad que... Bueno, Tigre ya hace bastante que lo tiene y les ha dado resultado. Sí, sí. Lo vemos bastante, lo pasan bastante seguido por algunos programas de televisión y cómo controlan, ¿no? Por supuesto es imposible, no pueden detectar todo, pero... Es un avance. Sí, ¿no? Sí, sí. Es una buena... Invertir para prevenir, ¿no? Sí, es una buena señal. Así que esperemos que acá tuvieron que acomodar algunas cosas porque habían instalado cámaras. Y después las pusieron, no sé, en el otoño, y después cuando le crecieron las plantas le tapaban las cámaras. Pero bueno. Son detalles que... Sí, o les hicieron un edificio. Que se van a ir solucionando con la práctica, ¿no? Como la poda. Así que bueno. Sí, no sé si vas a bailar a Lembos, pero se te va a complicar porque van a sacar los bares y van a poner edificios. Uy, no me digas. ¿Y dónde vamos? ¿Dónde va a ir la juventud? Sí, hay una ordenanza. Un proyecto. No es todavía. Quieren volver la tranquilidad a la zona. Y va a traer un poquito de revuelo entre la juventud, ¿no? Sí, no la van a sacar de un día para el otro, porque ya están acostumbrados. Y, pero ya ha recibido golpes, ¿no? Con el bajar el horario, ¿no? A las 5 de la mañana. La movida de Alem. La movida nocturna. No sé dónde los van a meter, porque está en la zona de Irigoyen tampoco los quieren. En un principio habían comentado que lo iban a llevar a la Escollera Norte. Y de ahí los tiraban al agua. Y ya se puso reja por algo, me imagino. Ahí en la escollera, no sé, me parece que no era el lugar. No hay capacidad. Se le ha dado, ¿no?, un toque también ahora, una utilización, ¿no? Porque con la terminal de cruceros... No se puede mezclar. Y sería algo raro, ¿no? Me parece que correspondería en otro lugar los boliches. Pero sí o sí hay que dar un lugar a la juventud. El lugar bárbaro, lo que pasa es que el problema son los desmayes. Pero ¿cómo controlas todo? En una época, no sé si es que por ahí habrá alguna presión, pero querían que los boliches vuelvan a la Constitución, como era antes. Sí, eso es algo que se ha comentado, pero hay que ver en qué termina este proyecto de ley, cómo se maneja, con qué tiempo, con qué plazo, ¿no? Y cómo lo recibe la gente. No creo que ahora, a la altura del año que estamos, no creo que pueda. No, probablemente, está la temporada encima, ¿no? La idea era hacer edificios bajos, de 3 o 4 pisos y no torres como las que hicieron últimamente. También se está centrando mucho la atención, ¿no?, con, por ejemplo, ¿no?, la sacada de carteles, la ordenanza. Sí. Quieren sacar la contaminación visual de la ciudad. Hay que ver si haciendo edificios, aunque sean de baja... Vamos a ver cuando haya que hacer publicidad de política, a ver si va a haber contaminación visual. ¿Dónde van a poner los carteles? Exactamente. Si los van a poner como van a ordenar. Vamos a ver. Sí, si sacan los bares de Alem, ¿dónde tomará champagne? ¿Champagne? Con Cristian creo que no. No, por se, momento. Seguro que no. Se trenzaron mal, pero bueno. Y bueno, tocamos todos los temas, ¿no? Es... No, pero no sé, qué sé yo, a veces no se puede creer, o uno por ahí está, ve las cosas que dice y no puede creer. Y Tinelli es el dueño de la televisión. Uh-huh. Y el show que monta da que hablar siempre con protagonistas distintos y con temáticas distintas, ¿no? Ahí. Hemos visto una pelea esta semana por Twitter entre Calamaro, Real, Ventura. Calamaro, que ha sido brutalmente golpeado después de haber ido a bancar a su novia, ¿no?, al programa de Tinelli. Sí, hablar bien de Calamaro, porque Mariano, si no, nos va a cortar el saludo.
No, también, un grande Carmen. Sí, quiere que te... Ah, mira, ahora estaba viendo. ¿Cómo te arreglas con los 24 pesos por día para comer? Y se me complica. Pero bueno, vamos. Hasta octubre está ahí. Creo que como suelo está 5,50. Como suelo. Te quedan 50. Te quedan 50 para ahorrar, ¿viste? Sí. Pero. Yo no sé, los que dicen estas cosas, a alguien le debe convenir, pero no pueden decir semejante disparate. ¿Le debe convenir? Yo creo que no le conviene a nadie. O sea, sí, a alguien le conviene. Pero lo dicen y algunos no se ponen ni colorado cuando dicen estas barbaridades, pero es una barbaridad. La verdad que no. ¿Qué llevo? Puede una persona, pero no pueden decir una familia con 24. Pero el INDEC ha perdido credibilidad desde hace mucho, que viene perdiendo. Sí, está mal el que da los comunicados del INDEC. No salió el nombre de un supermercado. Pero vos te pones a ver, no sé, una leche creo que vale 5, entre 5 y 7 pesos según la calidad. Sí. No están es... tirando cosas, me estamos diciendo algo indebido. Es la realidad, ¿no? La ves en la góndola, está a las claras, ¿no? Que esto es una locura. 6 pesos por día, por adulto, ¿no? Claro. Pero bueno, es lo que hay, como dice la gente, como dice la calle, ¿no? Esperemos que se dé. Sí, ahí estábamos viendo, también sigue muy, muy avanzada la obra del emisario submarino. Sí, algo que... Esta semana llevaron, si no me equivoco, el tercer tramo, así que la obra ya está muy próxima. En un 70% completada. Sí. Esto beneficia mucho la contaminación también. Una política muy importante, ¿no? Lo que es el medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Hemos nombrado en este programa, esta semana, nada más, 3 o 4 noticias que han tenido que ver con el medio ambiente. Sí, recién hablamos del tema de la contaminación, y eso también es parte de todo lo que significa, ¿no? Una obra muy importante para Mar del Plata, que la esperaban hace, no sé, el tiempo que hace... Estaba esta obra dando vueltas y bueno, ahí están llegando amigos que van a estar en el programa, que nos están acompañando en este programa que estamos haciendo en vivo, programa que se llama Vox Populi y que está saliendo por www.trainingtime.com.ar/tv y nos pueden comunicar por mail en voxpopulimdp@hotmail.com, también en Twitter voxpopulimdp@voxpopulimdp, para la gente que se maneja en Twitter, es toda gente moderna, toda gente que sabe. Nosotros no, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos a una pausa y seguimos en vivo en este programa que se llama Vox Populi. It's forever, it gets better, and I like how it feels. 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 So just turn it off. Y'all consider the best. I consider mediocre. I want my bank accounts like Carter Slims or at least the Mini Oprah. Maybe just close your eyes and imagine any part in the world I've been there. I'm like global warming, they think I just started heating things up. But I've been here. I time travel through time zones. Give me some of my vodka and it's on. Enrique Iglesias in translation. Enrique Church is the... Anuncie sus productos en Training Time TV. En Capital Federal, Argentina. 54 11 57 94 5025. En Central Mar del Plata, Buenos Aires. 0223 473 7949. Thank you.
cuarto y último bloque de este programa que se llama Vox Populi. Estamos por www.trainingtime.com.ar TV y nos pueden comunicar por mail con cosa del vivo. Espere que a ver, la presencia del señor. Claro. ¿Todo bien? Encantado. Bueno, primer programa en vivo. Sí, primer programa en vivo. Así el que tocó timbre fui yo. Sí. Así que bueno, nada, felicitarlos y toda la mer para este programa. Vox Populi, ¿me ven ahí? Sí. ¿Me ven? Ahí está. Bueno, mañana tenemos la mesa está servida con cosas ricas para comer, ¿eh? Seguro, sí, ya le confirmé que tenemos todo arreglado para mañana. Bien. Viene la gente de la pizza. Mañana no falto. No, ¿qué te parece? ¿Le avisaremos a Gustavo o no? No sé, vamos a ver. O Rubio, Cacho Rubio. Claro. Cacho Rubio 2. Bueno, muchachos, los dejo a terminar y toda la suerte nuevamente. Nos estamos viendo mañana. Gracias, amigo. Chao, hasta luego, me voy. Espere que paso. Chao. Así es el vivo. Es el vivo. El vivo de Orlando. Se viene a hacer el vivo. Estamos en vivo y se viene a hacer el vivo. Le decíamos por mail. Nos pueden comunicar por mail en voxpopulimdp@condel.com. También en Twitter es @voxpopulimdp. Y próximamente, al estar en vivo, también vamos a dar un teléfono para que la gente pueda comunicarse y dar las noticias en último momento. Exacto. Al estar en vivo, vamos a poder hablar por teléfono, nos van a poder llamar los que. Cualquier noticia o comentario que nos quieran hacer, acá van a ser bien recibidos todos, así que esperamos ya la semana que viene estar con el teléfono y que nos acompañen, ¿no? Que nos acompañen. Bueno, se nos va terminando el programa, ¿sabes qué? Todavía falta, pero ya están preparando la Fiesta Nacional del Mar. ¿Fiesta Nacional del Mar? Sí, ya abrieron la inscripción de las reinas, que es ahí en el Boulevard Marítimo al 2200, en el Entour, y la fiesta vuelve a su fecha original, que era en diciembre. La fecha, pues la habían corrido a enero, pero se encimaba con la de los pescadores, con la fiesta de la ciudad. Además, un mes muy cargado, ¿no? Claro, exactamente, eran muchas fiestas juntas. Y la fiesta del mar siempre se hizo en diciembre, cuando se hacía la apertura de la temporada. Así que se vuelve a esa fecha original, así que... Algo que quiere ir a cubrir. Sí. sí. Mirá vos, no sé si te va a tocar. Sí. Yo por la duda prendo una vela. Y este fin de semana tenemos automovilismo zonal. Se va a hacer la fecha en Mar de Ajó. Ahí tenemos a nuestro representante y amigo, Adrián Ruggeri, que nos va a estar representando. Está bueno el campeonato. La semana que viene vamos a ver si se puede hacer una escapadita que nos cuente cómo le fue y cómo está yendo. Este año viene medio complicadito, pero sigue peleando el campeonato. Es uno de los mejores pilotos de la zona. No va el TC2000, donde tenemos a los dos amigos, Marco Popovich y Biestro, que el TC2000 del Atlántico, como no tiene un parque muy grande, esta carrera pasa y le va a hacer fecha doble en Mar del Plata. Va a estar muy bueno. Así que sí, también siempre estamos cubriendo ahí con los amigos, con la gente de UDRA que nos acompaña ahí en el autódromo, con los autos. Así que bueno, nosotros vamos a estar en ese evento, pero eso es más adelante. Invitamos a la gente también, ¿no? Que seguro. Que se sume, se acerque al autódromo. Cuando la semana que viene vamos a ver bien los horarios, todo, cómo es la clasificación y todo. Y ya que dijimos lo de la fiesta del mar, también vamos a decir que el 30 de noviembre va a ser la gala de Training Time, un evento que se hace todos los años, donde se premia a gente de todos los ámbitos, ¿no? Para todas las personas que se destacan. Sí, sí. El año pasado se hizo en el Centro Asturiano, y la verdad fue una muy linda fiesta. Muy bien organizado. Sí, sí. Hubo una concurrencia bastante importante y se premió a mucha gente que se destacó en ya sea en deporte, cultura. Es importante el reconocimiento. Seguramente, a todos nos gusta que en algún momento que nos reconozcan el algo, ¿no? Y sí. Así que todos trabajamos para algo. Obviamente. Así que esperamos que nos acompañen también en la uh-huh. Bueno, estamos llegando al final del programa. Así que le vamos a mandar un saludo a la gente, a la vez nos está haciendo. Quiere quedar bien este Mariano. Sí. ¿No? Pero desgraciadamente tenemos que hacerle caso porque si no nos quedamos mudos. No tiene, no distorsiona.
Claro, viste, el otro día estaba sentado acá y era como que lo fuimos sacando, ¿no? Yo le dije que si me opacaba no venía más. Bueno, se nos está terminando el programa. Gracias por haber estado con nosotros. Este programa se hizo en vivo por www.trainingtime.com.ar. Este programa se llama Vox Populi. Los esperamos en vivo la semana que viene.